No, acabó de desenfocarse. La queda muy bien esa falda. Gracias. No sé, se le combina muy bien con su color de piel. Gracias. Ah, mire, puede verse aquí. A ver. Ah, pero no tiene lentes. No. Póngase los lentes y se ve desde lejito. Ha sido muy agradable, me ha gustado sobre todo por los precios bajos y la comida tan rica. Hemos comido mucho, excesivamente, quizás. Teníamos pensado comprar una pizza grande para esta noche, pero ya decidimos que no va a ser grande. Aunque conociéndolo como lo conozco, si no comemos nada más en todo el día y le da mucha hambre, va a comprar una pizza grande. Que por cierto es muy barata. Bueno, en comparación a... Que parece que es lo único que a él le interesa. Para ver, grabando en este momento. Está grabando. ¿Dónde está la ruedita? Aquí. Allá está la iglesia. Pero de aquí no se ve muy no, bien. No, no sé. Pero está ese mural de la representación de cómo era la calle real antes. Voy a seguir por ese camino. No. No puede. Dice antigua calle Real Saboruco. Y aquí. Mire, está desde aquí donde comimos. Oh, wow, wow, wow. Ahí comí. Que se llama Casa Seboruco. No, las palmas zapantó. Comimos muy rico a un bajo precio. Yo comí pollo al ajillo, que venía acompañado con arroz, ensalada y yuca. Y Karina comió arroz chino con pollo. Que era una montaña de arroz. Ajá, que venía acompañada con tostones. Y ensalada. ¿Ah? Y ensalada. Y ensalada. Y yo pedí una Coca-Cola. La Coca-Cola se quedó allá. Junto al bolso, ahí está nuestro accesorio más preciado, así que no nos alejemos mucho. ¿Este qué estaba diciendo? La Coca-Cola. Ah, sí, que una Coca-Cola. Es que 100 bolívares, 100 bolívares hubieran sido muy útiles en este pueblo tan barato. Pues no puedo comernos un helado. Ajá. Ahorita vamos a ir a buscar artesanías para llevar de regalos de recuerdos a nuestras mamás que nos esperan en casa. Y ya me está quemando ese sol, así que vamos a cortar la grabación aquí.
Hola. Hola. Hace mucho sol. Sí, pero no hace calor. No, solo cuando uno se queda mucho tiempo parado bajo el sol. No hemos podido entrar a la iglesia, pero más tarde esperamos que la abra. Sí, cuando salimos, antes de ir a comer estaba abierta. Pero entramos a comer y al salir ya habían cerrado. Ah, ahí fue que comimos. Casa Saboruco. El pollo de la plancha estaba en 360, creo. Y el otro en 320. Ve, así era en el tiempo. Podríamos comparar precios o algo así. Y wow, costaba 320 bolívares. Uy, qué loco. Como era todo de barato. Ajá. Se ve bien, uy, quedó genial. Se ve genial. Y la lata de Coca-Cola que aparece en todas nuestras fotos, nuestros videos. Ya ella se es está la protagonista acabando. De la historia. Ya se está acabando. Ya, despídase de la lata. Chao, latita. Falta una. Dos. La primera de allá. Ah, sí. En la iglesia es en honor a la Virgen de Chiquinquirá, creo. Está dulce. Para ellos mismos. Bien, estamos en la iglesia. Somos los únicos en la iglesia. Estaba cerrada y cuando nomás abrieron corrimos a entrar para ser los primeros. Hay unas rosas muy bonitas y recién puestas. Son gigantes. Este es el Santísimo. ¿Qué miras, Ismael? Oh, mira, tiene una paloma enjaulada. En el vitral. Los vitrales están muy bonitos.
Es una. Es una iglesia muy famosa del estado Táchira, según dice la leyenda. Entonces, en arquitectura es la única así, en esta forma del estado Táchira. Se me paró a dar la misa. No sacan. Estoy segura que sí. El altar. No hay nadie. Tienen cámara. Tienen que tener cámara. Bueno, pero está bien. No voy a hacerlo. No te vale. Y hacia este lado. La Virgen de Guadalupe. La morenita. Y esa señora, no sé quién es. Pero tiene un niño. No es María Magdalena. Tiene un niño, ¿por qué tiene un niño? La Dolorosa fue cuando mataron a Jesús, no cuando nació. ¿Y la Dolorosa es la misma María Magdalena? No, es María Virgen, María, la mamá de Jesús, que lloraba por él y tal. Ah, mira, cómo se ve en la cámara el reflejo del vitral. Es un código secreto. Es aquel vitral de allá de arriba. Habría sido genial, ¿verdad? Que fuese sí, un código secreto. Eso significa que... ¿No? Homenajes. Debe ser enterrado Jesús. Evidentemente alguien está enterrado ahí, aunque no sea... Miren, le dejaron un... para que salga a pasear. ¿Dónde? Arriba. Ah, sí, sí. Jesús que vino desde Jerusalén. La Jerusalén aquí a parar a San Rico. ¿Qué dice eso? Medardita. Un corazón noble. Medardita no se llama la... ¿Sabe que está la posada? Primero. Sí, ahí está Menarda, el confesionario. Mira, un jardín. Ajá, para la casa del cura. Y una virgen. Bueno, estos monumentos son muy bonitos. Tienen las caras muy serenas, muy estilizadas. No como los de la iglesia de... ¿Cómo? Ni tanto, no las veo la cara tan serena. O sea, no serena sí, sino que sí son facciones muy humanas. No como las de la grita, que todas tienen esas caras y así ese, como de sufrimiento. Sí, como de somos zombies. Y ese niño es extraño. El niño tiene cara de viejo. Y este señor tiene una calavera en el pie. Sí. Gaga. Asesino. Ve, ese cuadro está interesante. Es el bautizo de Jesús y San Juan Bautista, que era hermano de Jesús. Mira, lo bautizaron después de viejo como a mí. Sí, de hecho, porque antes no se había inventado el bautismo. Así que no te creas muy... especial. Muy especial, ahí sí soy igual a Jesús y tal. Más grande que Jesús. Ahí están esos afiches. Me da miedo.
se imagina que mueva los ojos y nos mira y se mueva. Hay que acercarlo. Muy bien, pareciera que moviera los ojos. A ver, así que tuvimos que salir huyendo de la iglesia porque Ismael no soportó la presencia del monaguillo de yeso. Estaba diciendo que si yo me quedara solo en la iglesia, entre el oscuro, encerrado, lo primero que haría sería destruir ese monaguillo. Pero justo cuando decía eso, una viejita que estaba rezando volteó así como que, ¿qué rayos está diciendo? Entonces salimos corriendo. Bien, hay que tener más precaución de manera. Bueno, esta es otra parte de la plaza. Dejarlo grabado. Esta sí es la casa cultural, ¿no? Sí. ¿Qué podría ser una emergencia aquí en la casa parroquial? Tienes razón, no sé, una persona poseída o algo así, ¿no? Sí. En la sombra el clima es muy fresco, pero en el sol a uno le da mucho calor. Sí, sobre todo este sol de mediodía, a la 1:20. Uy, son solamente la 1:20 y todo lo que hemos hecho, y salimos a las 12 de la posada. Sí. Sí, fue toda feliz. Sí, oh, qué cosita. Distinto, ¿no? Sí, claro. Me imagino que han cambiado muchas veces la pintura. Su padre, ahora yo la grabo a usted. Bien. Los niños se interesaron en nosotros. Sí. Llamamos mucho la atención, quizás. Uh-huh. Por allá está la posada, nos quedamos. Hacia allá. Y vamos a bajar por este camino a ver qué hay. Para. Uy, la pila como que, ¿a qué hora pusimos a cargar la pila? No cargó nada. Qué raro. Cargó como una hora.
La pusimos esta mañana. Bueno, por aquí parecen solo casas, voy a apagar. Luego si encontramos algo más destacable, lo grabamos. Grabando. Bien, ¿sí se ve? Bueno, ya nos comemos una pizza súper gigante. Ajá. Yo me quemé el paladar por apresurado. Y según él, así no se disfrutaba la pizza, pero eso no le impidió terminarse de comer 7 trozos él solo. Ajá, ajá. Perdón, 8, lo siento. Bueno, 8. Y ahora tiene poquita batería. Estamos recorriendo la plaza de noche. Sí. Vamos a ir a la iglesia. Y ahora es la iglesia de noche. Ya. Tiene mucha luz. Sí, hace falta la luz. ¿Sí? Bien. Bueno, la iglesia. Ya quiero ver la color. Uy, se ve genial. ¿Y ahí qué están viendo? Ahí atrás, ¿por qué hay tanta gente? Un perezoso. Ah, ¿hay una perezosa? Sí, bajo el árbol y está toda la gente reunida. Pero ya volvió a subir, al parecer. Qué rápido, ¿no? No es tan lento como todos creían. Para ver qué van a hacer. Hola. Para hacer constar que Ismael estuvo esta noche aquí. ¿Cómo? Para hacer constar que tú estuviste esta noche aquí. En la iglesia, haga un baja y salgo yo. Ay, sí, a él como le gusta el protagonismo. Ay, las tres cruces, qué genial. Y ahí está Ismael. ¿Qué vamos a hacer ahorita? ¿Vamos a comer helados? No lo sé. Bueno, vamos a ver si nos provoca. Bien. Entramos y si no, pues... Por favor, tú sabes que eso es... Y tenemos que contar la plata también. Sí. Uh-huh. Aunque hay plata de emergencia, ¿no? Sí. Bien. Bueno, chao. Adiós.